Hola youtubers, muy buenas noches, gracias por estar en las noticias con Alfredo Mata, corazones en los primeros comentarios. La compañía Lenovo ha presentado este jueves en Pekín, China, su nuevo teléfono inteligente Z5 Pro, el primero en el mundo con una memoria RAM de 12 GB. Además, el dispositivo está equipado con el último y más potente microprocesador Qualcomm Snapdragon 855, que lo convierte en el teléfono inteligente con mayor rendimiento hasta la fecha. En la prueba del servicio AnTuTu, el Z5 obtuvo 360.000 puntos, ganándole al actual líder, el Huawei Mate, con 300.000 puntos. Asimismo, el dispositivo insignia contará con 512 GB de almacenamiento. Madre mía, esto es casi un disco duro de una computadora, pues, común y corriente. La compañía también ha preparado modificaciones con 6 y 8 GB de memoria RAM. El teléfono inteligente también cuenta con una pantalla deslizante de dos cámaras duales, frontal y trasera, sensor de huellas bajo la pantalla y sistema de reconocimiento facial. Las ventas empezarán en China a partir del 24 de enero. El modelo insignia de 12 GB de memoria RAM costará cerca de $640, mientras que los de menor rendimiento se venderán por $390 y $490. Hasta el momento la compañía no ha especificado si comercializará este modelo en el extranjero. Yo espero que sí, creo que es bastante potente. Yo no sé qué puedes hacer, o sea, con una memoria RAM de 12 GB, se me hace súper exagerado. Mi computadora tiene 8 GB de RAM y me parece más que suficiente. Yo no sé qué haces con un smartphone o un teléfono inteligente que tenga 2. ¿Y cómo vas a llenar 512 GB de almacenamiento? O sea, no es increíble. Pero bueno, esta es la nota. Yo soy Alfredo Mata. Les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.